We had some exceptional teachers with a lot of experience. They pushed us to reach new limits. And the relationship to our colleagues was also very good. I've never seen before such a good networking and come together with all of our classmates so fast. Somos tantas diferentes culturas que cada quien aporta algo en una cultura. Tienes diferentes sistemas de estudio, diferentes puntos de vista. Y creo que eso ayuda mucho a que tú crezcas mucho como persona. Y ante todo crezcas también para poder conocer diferentes puntos de vista, el cual tú a veces ni consideras. Par rapport au professeur ici, ce qui était intéressant par à la différence de la France, c'est qu'on est beaucoup plus proche des professeurs. Et donc c'est très intéressant dans le sens où on peut vraiment parler avec eux. Il y a beaucoup d'échanges et ils sont tous différents. Ils nous apportent beaucoup de choses. M'ha encantat la relació amb els companys. Jo m'esperava coincidir amb gent de molt de nivell, però no en el nivell que m'he trobat. És gent d'èxit professional en cada un dels seus camps i els professors són espectacularment bons. The teachers are great, the organization, they do a lot of things around only the study. For example, they organize international dinner to have with many people together, an exchange of cultures. The school as well provide all the infrastructure we needed, and I've spent a lot of time studying even the bibliothèque and stuff like that. La relació amb l'escola ha estat bastant propera, igual que amb els professors i amb els companys de classe. Realment hem tingut moltes facilitats per trobar-nos i per consultar qualsevol dubte. Siempre están para echarte una mano, siempre hay un apoyo constante de su parte y te permite entender todo con mayor facilidad y bueno, que te facilita un poco más la vida, el tema de que ellos estén aquí siempre. Suposo que el que més m'ha ensenyat EAE és que nosaltres som la clau i que depèn de nosaltres desenvolupar-nos o no. Que ells ens ho donen però no ens ho fan, que ens ho hem de fer nosaltres mateixos. I en cap moment no han posat pegues, al contrari. M'han dit, aquí tens això, agafo o no agafo. I no t'ensenyarem i et criticarem si ho fas o no ho fas. I és la teva pròpia valoració. És el que millor m'emporta, segurament. Com a consell del futur, jo el que els recomanaria és que siguin honestos i que facin les coses de manera que puguin dormir cada nit sense tenir cap preocupació, que disfrutin de la vida i que disfrutin de cada minut en la seva vida laboral i personal. Como consejo, pues sencillamente deciros que pongáis pasión en todo lo que hagáis, que suele ser la clave para que las cosas salgan bien. Y también ponerle una hora más de trabajo cada día, también suelen salir mejor. Y en fin, nada más, mucha suerte y adelante, que os está esperando ahí la vida y el mundo. Gracias. La vida es una carrera de fondo, las cosas se han de construir. Yo os diría sobre todo que disfrutéis de vuestro trabajo, de los éxitos, aprendáis de los errores y sobre todo pues mucha tenacidad, ¿de acuerdo? Y mucha paciencia. Las cosas se construyen día a día y las cosas pues acaban llegando. Las despedidas nunca son fáciles, sobre todo cuando se comparten momentos difíciles, bonitos, alegres, tristes y sobre todo con gente como todos ustedes. Este año ha sido un año con muchas, muchas cosas, muchas vivencias y claro, lo más importante que nos llevamos de todo este tiempo no es solamente lo aprendido, sino la gente que hemos conocido. A pesar de que yo les enseño cuál es el perfil del emprendedor y cómo el emprendedor, o sea, trabajan, esto de ser emprendedor es una cuestión nata, ¿no? O se nace con ello o resulta de que uno no va a ser emprendedor porque te lo enseñe un profesor en clase. Lo que sí he observado, y es el consejo que les doy, que como todas las empresas están faltas de espíritu emprendedor, sean empresas privadas o sean empresas públicas, tomen mucha atención a lo que han emprendido, de cómo actúan los emprendedores para hacer grandes las empresas que han podido vivir en los casos que han hecho conmigo realizan. Me voy muy satisfecho con el resultado final. En cualquier caso, desearos pues nuevamente mis felicitaciones y mucha suerte para este futuro tan incierto en el que nos ha tocado vivir. Gracias. To continue to be yourself and to focus on the added value that you can bring or that you can offer as an individual to any company, to any organization or to any team with whom you collaborate or with whom you work in the future,
which ultimately I think should lead to true satisfaction, both professional and personal, in terms of your chosen road, your chosen path in life. And just obviously from a personal perspective, I'd also like to include myself perhaps in terms of that community and that network that I've spoken about, and say that personally I will always be available if you'd like to contact me in the future. Consejo que os puedo dar, si os puedo dar algún consejo, es que realmente seáis vosotros mismos, que os divirtáis con lo que hacéis, que seáis coherentes, solo con la coherencia conseguiréis mucha relevancia, que devolváis parte de vuestro talento a la sociedad, que seáis responsables, y significa que eso, que os permitáis crear, analizar y sobre todo pues querer lo que uno hace y hacer lo que uno dice. Mi recomendación es que sigáis con vuestro espíritu emprendedor y que consigáis en cada una de vuestras ubicaciones poder aportar el máximo de valor a la sociedad. Espero que así sea, y en ello también pues hemos invertido nuestro esfuerzo. Gracias y hasta siempre. Finally, a parting word of advice, not from me but from Steve Jobs. He once said that at your age he wasn't able to connect up the dots of his life. He didn't know why he had done what he had done. But he said not to worry. Follow your instincts and be true to yourself and to your values, and things in the end will fall into place. Et au niveau professionnel, j'ai beaucoup appris sur différentes matières en comptabilité. Enfin, c'était vraiment un programme très large, donc un abanico muy grande, pour apprendre beaucoup de choses. Et donc j'ai pu aussi combiner donc, la communication que j'avais avant et le marketing, qui sont deux matières qui se lient souvent. I aquest màster m'ha obert les expectatives o les portes per un àmbit laboral que no tenia accés i m'ha donat moltes eines i sobretot m'ha ensenyat moltes direccions que puc investigar i desenvolupar per mi mateixa. Es bastante razonable pensarlo de que es una caja de herramientas, ¿no? El que ya nos ha brindado. Voy a dar mucho porque va a poder aportar todo lo que yo he aprendido a nivel laboral, a nivel personal, en la empresa. Creo que nos ha formado de tal manera que nos ayuda a ser mejores personas. Y si somos mejores personas, las empresas van a estar mejor. This degree, the MBA, will give me new opportunities which I never had before. Bueno, fa un any jo tenia un projecte d'emprendedoria que el continuo tenint al cap, i jo espero que AE me doni les ferramentes per a tirar-lo endavant. De no ser així, jo penso que en totes les matèries que he cursat aquí a AE, penso que em donen molt bon currículum per a progressar en el meu lloc de treball actual. Right now, with recession going on, you would think that it's going to be hard to find a job anyway. It doesn't matter how many certifications you have. But what I value most is like the type of knowledge they were able to give you. Aquests estudis penso que m'aportaran la vessant de gestió que per la meva formació tècnica em mancava. And I'm proud of what I have achieved because it's really something I've always wanted. When I'm back home, I'll go and look for a nice job or a traineeship, and hopefully one day I'll have my own company doing business with maybe Argentina, the country that I love. Solo tenemos que empezar a trabajar, poner los conocimientos en el trabajo y ser más grandes cada día. Suerte. Gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Suerte. Gracias. Gracias. Good luck. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias. Suerte. Suerte. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Suerte. Gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Gracias. Suerte. Good luck. Gracias. Gracias. Suerte. 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 Gracias. Gracias.